el blog número 2. Bueno, nada. Espero que salga todo bien. Vamos hoy a hablar de esto, que es uno de los puntos que en mi último torneo me dijeron los jueces que tengo que mejorar. Así que nada, espero que con las técnicas de Cristian pueda mejorar ese punto, que es algo que me cuesta. Nada, espero les guste y sigan todo en el canal de Cristian. Bueno, vamos con el primer ejercicio para pectoral. Acá con nuestro amigo Gastón. Vamos a hacer una apertura inclinada. Trabajamos el pectoral superior con la técnica de M-Top. Bueno. Recién terminamos con Gastón de hacer aperturas inclinadas con mancuerna para activar. Y vamos a hacer un press inclinado en la máquina Hammer. ¿Qué tal estuvo esto? Estuvo bueno, cansador. Una linda técnica que con poquito peso, de malo. Recién arrancamos. Bueno, ahora el siguiente ejercicio que va a hacer Gastón va a ser el press plano, pero manteniendo técnica. Vamos a hacer un trabajo más técnico. Recién terminó de hacer un press hammer y lo hizo con un poco más de power. ¿Sí? Vamos al siguiente ejercicio. Bueno, vamos por el último ejercicio de pecho con Gastón. Va a ser un cruce de polea para trabajar la parte inferior del pectoral. Está sufriendo un poco, ¿eh? Está sufriendo la técnica de ejecución, así que bueno, está bueno que sufra. Bueno amigos, damos fin al entrenamiento de pecho, acá con nuestro amigo Gastón Bitterman, atleta de FB Pro Men Physique. ¿Qué tal Gastón? Bien, ¿cómo bien, estuvo? La verdad que me encantó porque hicimos ejercicios básicos, pero con una técnica completamente diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer. Y la verdad que manejamos pesos muy livianos para uno lo que está acostumbrado a manejar uno, pero la congestión fue tremendamente mayor a lo que yo estaba acostumbrado a sentir con más peso. Entonces la verdad que agradecido que tener a Cristian acá. Y sin duda la próxima presentación va a ser un cuerpo nuevo, un cuerpo nuevo. Perfecto. Bueno, nada amigos, vamos a seguir entrenando a Gastón. Así que mañana seguimos con el video. Otro video para el nuevo blog de YouTube. Nos vemos.